¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Eh, pues en esta ocasión y atentos a los cambios que ya se avecinan, ahora sí de manera obligatoria para todos, de manera general, eh, pues vamos a hablar de la carta aporte. Ya hemos hecho pues prácticamente una serie de programas dedicados al tema de los FDI's en general, pero los estamos hablando también de los FDI's y sus principales complementos. Ya hablamos eh, del complemento de nómina, ahora vamos a hablar del complemento carta. Eh, para tratar este tema, me acompaña en esta mesa, pues un colaborador ya de varios años y muy estimado en este espacio y a quien le agradecemos nuevamente su apoyo generoso para la realización de este programa, porque además, pues maneja muy muy bien estos temas y pues le agradecemos su presencia al maestro José Julio Solís García. Bienvenido, Julio. Gracias, muchas gracias, un gustazo. Julio. Eh... Pues hemos tenido un año donde se suponía que íbamos a tener nuevos comprobantes, todo esto arranca con una modificación al Código Fiscal de la Federación, eh, donde se modifican los requisitos de los CFDIs, ¿no?, en general. Y esto obviamente afecta, pues, no nada más al CFDI en general, sino también a sus complementos. Eh, recordemos que los complementos son eh, datos adicionales que vienen en el comprobante eh, que son obligatorios, porque son, derivan de una obligación eh, legal, ¿no?, en en este caso, pues del código fiscal o, o de alguna ley fiscal, y, y generalmente por eso tenemos estos, estos complementos que se tienen que utilizar. Hablamos recientemente del complemento de nómina. Ahora vamos a hablar del complemento carta porte. Quisieras hablarnos un poco de, de dónde sale esta necesidad de tener este complemento carta porte, porque ya teníamos antecedentes, digamos, del CFDI tipo traslado eh, como antecedente. Y, bueno, ahora ya no nada más tenemos lo que es el CFDI tipo traslado, sino tenemos el CFDI más su complemento carta porte. Entonces, si quieres hablar, si quieres hablarnos de... Pues brevemente, ¿de dónde surge todo esto, por favor? Pues mira, eh, eh, esto surge de una modificación que tenemos en el artículo 29, en su primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, donde nos hace la aclaración de qué tipos de comprobantes tenemos. Habla del CFDI en general. Hay que recordar que un CFDI tiene tres partes en lo general. Eh, eh, el CFDI tiene la parte inicial que digamos llamemos la genérica, donde uh -huh. vienen los datos del emisor y del receptor. Y esto es para todos los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y la pregunta es, ¿qué distingue a un CFDI de otro CFDI? Porque hablamos de CFDI de nómina, de complemento de pago, de egresos, de ingresos, de, etcétera. ¿Qué distingue a uno de estos genéricos? Bueno, lo que lo distingue es el complemento. El cumplimiento es que nace la distinción de uno y otro, uh -huh. y entonces en el Código Fiscal de la Federación hace la mención de qué tipos de comprobantes son los que tenemos y entre ellos incluye el de traslado de mercancías que están ahí establecidos en este artículo 29 en forma muy 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 genérica. Uh -huh. Lo que ha hecho la autoridad normalmente es tratar de homologar algunas obligaciones que ya existían para otro tipo de ámbitos. El caso claro que tenemos es el de la factura electrónica. Si bien el ámbito que ya existía de expedir una factura en papel en aquel entonces ya existía en materia mercantil, en materia <coughs> mercantil, perdón pues ahora lo que hicieron es que incorporar parte de ello, los recibos de nómina ya existen la obligación en materia laboral y entonces lo que hacen es tomar esta, este, esta obligación para tratarlo de incorporar y hacer solamente un solo paquete lo mismo sucede en el caso del autotransporte de mercancías de bienes y de servicios que se llegan a, a, este, a, a hacer ese transport, eh, el transporte ya existía una regulación para que las empresas, toda la mercancía o todos los bienes que estuvieran transitando en carreteras federales, sí, ya existía esta obligación antes de que existiera esta carta de este complemento de traslado o de carta aporte ya existía el bueno el CFDI tipo traslado existió desde prácticamente con, con el, la la generalización del CFDI Así existía es. El, el CFDI tipo traslado mucha gente no lo no lo, no lo utilizaba eh, cuando la obligación ya estaba incluso por y de hecho, el CFDI tipo traslado es así como existe un CFDI tipo ingreso, existe el CFDI tipo egreso y existe el CFDI tipo traslado, ¿no? Sí. Y este es únicamente eh, originalmente era para documentar eh, traslados de bienes por territorio nacional y eh, para comprobar su su, su su tenencia y propiedad, ¿no? En ese caso. Pero no existía la carta aporte en los términos que ahora la conocemos. Siempre ha existido la carta aporte sí. como un documento eh, de, de, de prestación, como el documento que ampara la prestación de servicios eh, de, de, de transporte de bienes entre dos o más entre personas, ¿no? Así es. Este, nada más que ahora eh, se crea. Este, o personales también. Ajá, o personales, sí, de personas, sí. vamos. Este, pero ahora se crea este este complemento y eh, puede ir adherido a un CFD tipo ingreso puede ir adherido a un CFDI tipo traslado o no, dependiendo uh -huh. de, de cuáles sean las circunstancias de la, de la, del traslado de los bienes. ¿no? Entonces, si quieres, primero hablemos en general del CFDI tipo traslado y luego ya nos vamos a la carta aporte en general. Sí, ¿no? Claro. Bueno, eh, eh, el CFDI traslado, como bien lo apuntas, eh, básicamente nos servía para poder demostrar que la mercancía que está, eh, está circulando es propiedad de quien lo está trasladando, uh -huh. ya sea del propietario o ya sea del prestador del servicio de auto, de transporte, no de autotransporte, de transporte de, de este tipo de, 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 de bienes. En muchas ocasiones no se utilizaba este complemento, porque Porque finalmente podía volverse una carga para, para muchos contribuyentes que decían, no tengo ninguna utilidad, puesto que existía la carta aporte, hablando de, de, en el ámbito federal, aclaro, ¿eh? uh -huh. porque en el ámbito local pues no existía esta, esta disposición de, de existir, y digo no existía porque hubo un hubo un lapso muy pequeño que sí obligaba que todo lo que te las trasladaras tuviera esa obligación de traslado. Uh -huh. La obligación sí existe en el Código Fiscal de la Federación que dice que tú tienes que expedir un comprobante un comprobante fiscal digital cada vez que traslades los bienes que son de tu propiedad o de un tercero. Sí existe esa obligación y Fíjate que es algo curioso este tipo de, 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 de comentario. Te lo, lo platico porque cuando yo hablo de un CFDI, la gente o, o los, los muchachos cuando les platico, digo, a ver, ¿es obligatorio que yo expida un CFDI? Sí, sí lo es, la ley lo dice. ¿Y será obligatorio que yo lo pida? que yo lo solicite y también dice el artículo 29 que es obligatorio que lo solicites. Cuando sí. la contraparte esté obligada. Ah, eh, sí, cuando la contraparte esté obligada. Entonces, si yo tengo un bien, si yo tengo un servicio, tengo que exigir ese tipo de comprobando. Uh -huh. Bueno, pues el traslado tiene esa característica. Uh -huh. Que a pesar de que pudiera no ser tan importante o tan interesante, estás obligado a expedir ese estás obligado a, a emitir ese CFDI con el motivo de que estás trasladando tus bienes o los bienes de un tercero, pero estás obligado por esa disposición. Así es y bueno este el CFDI tipo traslado en general eh, no tiene efectos de ingreso no. o de gasto, o sea no, no es ni, no genera ni un ingreso acumulable ni una deducción autorizada. A mí me tocó ver eh, hace años ya, no tan reciente, eh, transportistas que estaban emitiendo, eh, sus, cobrando sus fletes con CFDI tipo traslado, lo mm. cual estaba mal. Claro. Tenían que emitir un CFDI tipo ingreso. Eso. Siempre la, para poder... Eh, cobrar una contraprestación y declarar esa partida como un ingreso se tiene que emitir un cfdi tipo ingreso no hay vuelta de hoja el cfdi tipo traslado en principio eh, era como un eh, cfdi adicional al cfdi tipo ingreso al, al cfdi del flete para el cobro del flete ¿no? Es. sí es que había cobro de flete porque si yo trasladaba mercancías con mis camiones eh, desde la Ciudad de México a Puebla pues en, en todo caso, en teoría, si eran eh, mercancías que yo iba a llevar de una bodega de la Ciudad de México a la de Puebla, o de la bodega de Puebla a Cuernavaca, pues tenía yo forzosamente que emitir el CFD tipo traslado. Y era lo de que documentaba el traslado de inventarios de una bodega a otra, por ejemplo, ¿no? Sí, aunque fíjate que aquí pasaba algo curioso en materia fiscal, uh -huh. ¿sí? Que a veces yo consideraba que eso pudiera ser una norma imperfecta. ¿Y por qué digo que es una norma imperfecta? Cuando tú tienes una obligación y esta obligación no la cumples en lo general... Es una sanción, y si aquí este, no tenía una sanción establecida para este tipo, o no había alguien que estuviera o tuviera las facultades para revisar esa expedición, uh -huh. entonces la gran mayoría decía: pues, ¿para qué lo hago? Porque no existía estoy hablando del pasado, no de la actualidad, que uh -huh. quede muy claro. Entonces, ¿quién era la, 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 la entidad o quién era la, este, la, la autoridad eh, que lo que hacía era que, que revisara ese CFDI ese, ese, ese de traslado? ¿Quién era? ¿Quién estaba facultado para ello? Estoy hablando del pasado, no de la actualidad. Uh -huh. Pues no existía una, una, una obligación de que alguien en específico pudiera demostrar que tenía esa facultad para revisar ese tipo de situaciones. Había casos muy específicos, pero eran muy específicos en las cuales la autoridad sí podía hacer esa revisión, pero estoy hablando de aduanas. Estoy sí, es lo que te iba frontera. a decir. Bueno, a mí sí me llegó a tocar gente que circulando por territorio nacional, les llegaban a pedir el CFD tipo traslado uh -huh. y si no, pues si los amenazaban estaban con la presunción de contrabando, ¿no? Sí, pero te digo eh, antes de a, años antes de todo esto, ¿no? Pero aquí venían varias cosas que tampoco estaban muy claras, porque el CFD hay que recordar es un archivo electrónico. No estoy hablando de que tenga que ser una representación impresa. Uh -huh, sí. Entonces eh, desde ahí empezaba. de mientras si no estabas enterado pues te sorprendía. <laughs> ah, no, sí. <laughs> había, había, había muchas cosas vaya que Sí. pero la obligación existía, o sea, tú podrías decir oiga, pues no lo traigo en papel, pues no, no lo trae pero pues mándeme el correo, pero ¿y qué pasaba si no ni siquiera estabas enterado que tenías que hacerlo? Claro, ¿no? y eso es lo que este muchas empresas les vino de sorpresa esta incorporación a la carta aporte de una obligación que ya existía, o sea, son cosas diferentes. Sí, es que en realidad, eh, o sea, ese de tipo traslado ya existía, la obligación de acompañar eh, mercancías que circulaban por territorio nacional con un de tipo traslado para demostrar quién era el propietario de esos bienes, ya existía. Sí. Pero por otro lado, existía también la carta aporte. Mercantilmente hablando, en la, en la legislación correspondiente, existía la carta aporte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso... Inclusive el, en las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones de, y Transportes existía un, un acuerdo que se publicaba en, que se publicó por última vez en 2015 en el diario Oficial de la Federación, donde incluso inclusive se hacía re, re, referencia al CFDI tipo traslado como un comprobante para demostrar quién era el propietario de las mercancías que circulaban por territorio nacional. Y eh, este el, el, su, la, la versión actualizada de este acuerdo se publica en diciembre de 2021. Así es. Y en ese dice, bueno, el complemento carta aporte, y ahora ya habla del complemento carta aporte, o sea, esto se hace como derivado de la modificación que se hace en materia fiscal, se emite este acuerdo por el que se actualiza la carta aporte en autotransporte federal y servicios auxiliares. Y en este caso dicen, bueno, ¿qué es la carta aporte? Dice: Pues la carta aporte es el título de legal del, eh, del contrato. Dice: El complemento carta aporte que se incorpora al CFDI de tipo ingreso es el título legal del contrato entre el transportista y el expedidor, remitente o usuario que contrata el servicio por cuyo contenido decidirán las cuestiones que ocurran con motivo del servicio de transporte. O sea, siempre ha sido un documento eh, mercantil del, del eh, ramo del autotransporte. Que es, que, de, que de, contiene los datos de un contrato entre un transportista y un cliente, ¿no? Así es. Pero ahora no nada más se utiliza en materia fiscal para operaciones entre transportista-cliente. Se amplía su uso. Y se puede utilizar hasta en casos en los cuales yo traslade mis mercancías en forma personal con mis propios medios, bajo ciertas circunstancias. Así es. Te digo, este, ese del traslado también existía. Eh, bueno, cuando era traslado también era para cuando yo movía mi propia mercancía también, uh -huh. pero era traslado. A partir de esta modificación que acabas de señalar, bueno, da una amplitud todavía para el uso de este nuevo CFDI con carta aporte. Aunque eh, en un principio, cuando empezó a instrumentar, se ha tenido muchas evoluciones así esto. es. muchas muchas evoluciones y muchas fechas de inicio de arranque o de obligatoriedad y marchas hacia atrás no o sea sí. reversas porque originalmente así como que era para todos luego que siempre no eh, no para no en todos los casos en unos casos no. sí en otros casos no así es y se ha prorrogado su inicio de vigencia obligatoria y bueno, una serie de cosas. Hasta, la, en este hasta caso, ¿no? efectos inflacionarios tienen que ver con su prórroga. Uh -huh. Hay que recordar que una de las... Eh, eh, pues consignas que tenían para evitar la inflación es que se retrasaran la entrada en vigor de la carta aporte, porque eso, según esto, los transportistas, y no lo dudo, este podía generar cargas administrativas que hacían que se elevaran los costos de traslado de mercancías, provocando una inflación. De eso, esto, cuando menos en, en una de las mañaneras fue así como que algo que a mí me dejó sorprendido, de bueno, pues cuando menos... Este, Alguien está haciendo caso a este tipo de situaciones. Uh -huh. Pero sí, ha, ha, ha tenido varias fechas en, 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 en tratar de, de, de incorporarse este CFDI, porque sí, ha tenido muchísimas situaciones. Ahora, la autoridad lo, lo ha eh, presentado como una de sus principales estrategias en materia, no nada más de fiscalización para el, el, la recaudación, sino también de, de estrategias en contra del contrabando, sí, ¿no? Sí. O sea, este dice aquí. Eh, dentro del informe tributario de gestión del primer semestre de 2021, es, establecían, dice, con la finalidad de contar con información que permite integrar mecanismos de control e información, uno, para identificar la plena traza, trazabilidad en el traslado de bienes o mercancías por territorio nacional. Anal, eh, dice, así también para eh, lo referente al medio de, a través del cual se transportan, vía terrestre, aérea, marítima o fluvial. Eh, para reforzar actos de fiscalización, para combatir el contrabando de, mer de mercancías de procede procedencia ilícita y para dotar a las autoridades de todos los niveles de elementos de verificación. Por todo ello, se. Eh, se, se crea el complemento carta aporte como un componente del CFDI con todos los datos determinados y controlados por la autoridad fiscal, ya no nada más por la autoridad en materia de comunicaciones y transportes, que era la que normalmente emitía los formatos a través de estas circulares que se daban a conocer en, en la, eh, a través del Diario Oficial de la Federación. Y ahora se conjugan, el, el, las, bueno, se ponen de acuerdo las dos autoridades y el complemento carta aporte es tanto para efectos de la SCT como para efectos del, eh, en materia fiscal, ¿no? Y con eso le dan carabola de varias bandas, ¿no? En este caso, en materia fiscal. Sí, Yo quisiera separar en la, la cuestión Ajá. mercantil. Sí, 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 poquito, claro. Un poquito me voy a tirar a la, a la parte fiscal. Eh, dicen que el infierno, eh, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. Y además son muchas de las promesas que me está diciendo sí, eh, el objetivo de la carta aporte. Sí. Esa fue la idea original. Cabe señalar que ese fue el planteamiento original. Eso fue, lo, digamos, la exposición de motivos de su creación, ¿no? ¿Por se creó la carta porte con lo que se supone que iban a, a pegarle a todo? Pero sí era una de las herramientas de, de fiscalización, digamos, más importantes de este, de, en, este en esta administración, ¿no? En creo, teoría. Sí, creo que estuvo mal in, in, implementado en un principio. Porque tenía información que no era necesaria para ese efecto o tenía información confusa. Hay que recordar que inicialmente cuando empieza la obligatoriedad, bueno, una de las tantas tantos inicios de obligatoriedad, nos preguntábamos que si teníamos que hacer una carta aporte, si nos cambiábamos de colonia nada más, o sea, si tenía que moverme uh -huh. de una colonia a otra uh -huh. y hasta que dice no, fíjate que eso es solamente por carreteras federales. Uh -huh. Entonces aquí entramos a varios a, a varios asegúnes también. ¿Cuántos municipios? Sí, están conurbados y solamente hay un pequeño tramo, una pequeña calle que sería de carácter federal. Bueno, aquí también quisiera entonces, que an antes me aclararas qué fue lo que pasó, por qué se redujo, eh, ya no se utiliza de colonia a colonia. ¿Qué es lo que qué regla, qué, qué dicen las reglas respecto a cuándo sí si se expide el complemento carta porte? Cuando solamente uno. cuando utilizas carreteras que son de carácter federal, nada Ajá. más, o sea, de la red, de la red de carreteras federales. Nada y esa más. es la primera pregunta que se entiende. ¿Cuáles entienda? son, no? ¿Cuál ¿Cuáles son? Cuáles son? Sí, mira, los que son transportistas lo saben y por ahí una razón. Para poder, trans, para poder transportar mercancía, tú tienes que tener a un chofer que tenga una licencia para conducir de carácter federal y que sepas cuáles son esas carreteras por las cuales puedes tú circular. De otra manera, no, te, no, no tendrías este, la autorización para circular en esas carreteras. Y las federales. placas. Este, bueno, sí, las placas es parte de, de, este, de los que mecanismos tener que tener de, placas de, de carácter para circular de car Así es, así este, es. Por territorio federal, ¿no? Uh -huh. Sí, si con esas podrías entrar. En el aeropuerto a hacer servicios de Uber? No, pero sí pudiera ser una situación estoy, estoy bromeando nada más. Sí, porque el aeropuerto está dentro claro. de la Ciudad de México, pero es una zona federal. Pues sí, Ajá. o sea, si pasas por ahí con tu mercancía, dices, bueno, ¿de veras? Bueno. Y esa es una de las primeras dudas que se volvió como muy recurrente en las preguntas que nos hacían en los programas. Se decían, hay gente que literalmente eh, se dedican al comercio o fabrican bienes y los distribuyen ellos en su auto particular con placas este particulares, vamos que uh -huh. no tienen nada que ver con lo federal y así se mueven por todo el territorio <laughs> llevando trayendo mercancías, este trasladando mercancías para sus clientes o o, o recogiendo mercancías de sus proveedores. Sí. En ese sentido, ¿qué pasaría? Bueno, pues tendría que cumplir con esa obligación necesariamente. Para empezar, las placas eh, o, o no. No, o sea, lo de las placas es una situación porque, vamos, si es un porque tratado. Estás transportando mercancías, sí. O sea, porque si, te, si tú te dedicas solamente a, transporta, a transportarte a ti, pues, es particular, no tienes esa obligación, ni imagínate. Pero se los llevas a tus clientes. Eh, pero estás llevando una mercancía. Que ya está facturada, eh, probablemente. Es. O sea, es tuya todavía. Sí, o, o bueno, ya, ya sé que sea tuya o que sea del cliente. Igual ya está quien, facturada, ya a lo ya no es tuya. Ajá. Sí, o no es tuya, pero de todos modos estás trasladando una mercancía. Porque por territorio nacional. O sea, no es, puede ser tuya o no, pero al final del camino estás haciendo un traslado de una mercancía. Que ahí entramos también al, al tema, ahorita que estamos recapitulando todo esto, del concepto de mercancía. Que el concepto de mercancía, pues hay un concepto de mercancía para efectos eh, fiscales, ¿no? Y que se uh -huh. viene en el Código Fiscal de la... Bueno, o sea, se aplica en materia aduanera, pero también es, viene en el Código Fiscal ese mismo concepto de mercancía, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero te digo, eh, el, el asunto de, de toda esta eh, parafernalia que se armó, sí, es porque no tenían muy bien estructurado todo este proceso. Esa era una. Y la otra... Mencionaste algo que es bien interesante. ¿Cuántas personas o cuántas empresas pequeñas se hacían este tipo de actividad sin cumplir, por ejemplo, con la carta aporte, arriesgándose de todos modos a una revisión por parte de las autoridades competentes? ¿Cuántas veces ocurría eso? Normalmente este, eh, eh, tenían problemas para poder trasladar cierta mercancía que llevaban de una, de una población a otra población. Eso ya existía. No estaban cumpliendo desde entonces. Entonces, esa situación solamente lo que hace es regular este tipo de actividades que en un principio eran ilegales. O sea, el tema es que nos acostumbramos a no cumplir, no nada más eh, con la parte fiscal, sino a no cumplir con toda la regulación en Caray. materia, por ejemplo, de, de traslado de bienes Así por territorio es. nacional, eh, cuando no son bienes de uso personal, Exacto. digamos, ¿no? ¿Sí? Porque ese tipo de situaciones... De, eh, eh, eh. Nos pueden dar una situación en la que pues estuvimos trabajando en la legalidad mucho tiempo y a lo mejor tuvieron muchísima suerte de que ninguna autoridad pues, te pescara en ese momento. Hablemos de algo que es bien interesante, porque si tú cumplías con todas tus obligaciones, alguien me decía es que la carta aporte es todo un problema. A ver, espérame. Lo que contiene la carta aporte, que yo creo que va a ser un momento más, lo que contiene la carta aporte tú ya lo, lo debiste a estar haciendo antes. Uh -huh. Si no lo estabas haciendo, entonces... No estabas cumpliendo con la regulación que tenía este tipo de, 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 de actividades. Sí, porque la carta aporte siempre existió. Lo que claro. pasa es que no estaba digitalizada, digamos, este como parte de la factura ¿no? de, sí. del CFDI. Obviamente, a lo mejor muchos datos son excesivos eh, o no aplican para todos los casos, uh -huh. pero seguramente muchos de esos datos ya venían en, el, en, el, en la carta aporte. Eh, y vuelvo al tema de la legislación en materia de comunicaciones y transportes, porque sí existían. Eh, los acuerdos eh, donde se publicaban los formatos e instructivos sobre los requisitos de la carta aporte que antes eran pues no eran documentos eh, que se agregaban al CFDI sí, no. eh, pero yo insisto sí tienes razón muchos de estos datos seguramente los sacaron de ahí no es que estén creando este, así es probablemente sí agregaron algunos porque obviamente la eh, aquí lo que también eh, se le ocurrió a la autoridad es decir bueno ya tenemos la carta aporte que ya tiene estos datos ¿Qué les parece que les pongamos estos otros? Y con eso vamos a saber, dice, de dónde es, cuál es el origen, el destino de las mercancías, los puntos intermedios, las escalas por las que va a transitar. Y sí, sí, qué mercancía es la que dejan y Qué mercancía vez? es la que trasladas. Y en un momento determinado. Cualquier autoridad eh, puede detener a, a, un, a un vehículo que va trasladando mercancías. Así puede ser es. la Guardia Nacional. Es. Puede ser este, una autoridad en materia de salud. Eh, o sea, cualquier autoridad eh, que, 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 que tenga facultades para hacer revisión de mercancías de lo puede de hacer. Metraje, te puede detener. De, sí. de, de pesos y medidas, etcétera te puede detener y puedes acabar cometiendo o sea como como un como la, con la presunción de la comisión de un delito de como presunto delincuente por lo menos en materia de contrabando ¿no? así es esa es, ese es la, la, la más ligera porque así si es. este si no demuestras la propiedad hay que recordar que el código penal lo tipifica como un, un, un delito de recursos de procedencia ilícita uh -huh, uh -huh. entonces o sea, hay que tener mucho cuidado de este de, de cumplir con estas obligaciones pero sí Regresando a, 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 al, al contexto de cómo es que surge esto, simplemente es una fusión este, de estos dos tipos de obligaciones, en materia fiscal y en materia de autotransporte de mercancías o de carácter mercantil. Es una fusión, como ha ocurrido en todos los en todos los, en los, en los otros CFDIs. En muchos Te, de los complementos, En ¿no? muchos de los complementos es una fusión de dos tipos de regulaciones, y eso es lo que ahora estamos viendo con la carta porte... Aunque en la carta porte, insisto. Este, eh, en un principio sí estuvo muy atropellado, pero ahora ya la vigencia para inicio hasta el día de hoy, este, que es 11 de, o sea, de noviembre. de noviembre, así que bueno que aclaras eso: es un programa <laughs> grabado y, eh, pues, todo lo que estamos señalando, en cuanto a, sobre todo en cuanto a fechas de entrada en vigor, etcétera. Pues eh, es, es en esos términos, en ese contexto. Ajá. Sí, eh, o sea, esa obligación, ahora sí, dicen que ahora sí es, eh, la, ¿Es la, buena? la buena, es el primero de enero del próximo año 2023. Pues bueno, pero antes de ver cuál es el detalle de este documento, vamos a una pausa y continuamos claro después que de la sí. misma. <laughs> Bueno, regresando a este tema, eh, las empresas de autotransporte que ya hacían sus cartas porte, porque ya existía la carta porte como documento, como contrato, digamos, entre cliente eh, prestador del servicio. Pues de alguna manera ellos, en teoría, datos más, datos menos, este y verificaciones más o menos, pues ya cumplían y demás. Hay personas como acabas de citar que, pues, hacían sus actividades no cumpliendo con toda la normatividad alrededor de y, pues sí, ahora nos sorprende que tengamos que hacer eso y nos damos cuenta que pues estábamos circulando, este, este trasladando mercancías. Eh en un auto con placas particulares circulando por territorio nacional, etcétera, y eso nos sorprende, pero pues eh, de entrada desde las placas están mal, desde, desde el sí. tipo de vehículo está mal y pues el pro menor de los problemas es el complemento cartaporte, Así ¿no? Es. O es o es el que nos pone eh, de entrada, nos manifiesta, nos nos hace conscientes de los errores que estábamos cometiendo, ¿no? De lo de, lo, de las cuestiones, las normatividades con las que no estábamos cumpliendo, ¿no? Sí, esto, esto no quiere decir que no qu vayas a Cumplir con ello porque la autoridad te va a pescar. No tienes que cumplir, es una obligación. Así es. Y por las consecuencias que puedes llegar a tener, porque sí. cualquier autoridad, o sea, en el momento que esto realmente entre en vigor y la autoridad ejerza toda la fuerza del Estado en, el, en la fiscalización de las mercancías que circulan por territorio nacional, pues vamos a empezar a ver como algo muy común que la Guardia Nacional te detenga, que te detenga eh, la autoridad fiscal, que te detenga eh, una autoridad en materia de pesos y medidas, que te detenga la de Secretaría que te detenga X. Sí, ¿no? así es. Y que puedas empezar a tener problemas ante los cuales vas a tener que defenderte derivados de no, del no cumplimiento de todo esto, ¿no? Sí, corredores industriales vas a, vas a verlos, yo creo que plagados de diversas autoridades que te van a empezar a pedir una, dos, tres. Pues ya algo, lo vimos con las placas, este, yo digo, con, la, con los, este, las verificaciones en materia ambiental, ¿no? Sí. Que de repente tú estás así parado y cuando de repente te llega alguien, oigas, es que me venimos, estamos revisando, y cuando ves, ya te quita. Las placas y no te dabas cuenta de que a mí me pasó una vez, ¿no? Que sí. oye, es que no hizo su verificación. Te, te va por alguna claro. razón y cuando ves, este, vaya a recoger sus placas a tal lugar y así, ¡oh! sí. así, fue un segundo, un segundo y me quitaron las placas, no, ni, ni, ni respiré siquiera, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, digo, puede haber casos en los cuales sin que te des cuenta, o sea, ya te están esperando en ciertos lugares para verificar todo este tipo, tipo de situaciones. ¿no? Y están en... Están, en, 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 ¿Están en ejerciendo sus facultades. facultades así Ajá. de simple. O sea, están ejerciendo ¿no? El objetivo facultades. es demostrar, que, bueno, verificar que... Que la mercancía que estás trasladando tiene, pues, un origen lícito, de que no es contrabando, de que está todo Así correcto es. en esa situación. Y aquí nos podemos escandalizar, pero te aseguro que si estuviéramos en Estados Unidos estaríamos, sí, claro, aquí está. ¿Qué más quiere? <laughs> ¿No? O sea, sí, 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 ya cumpliríamos, ¿no? Así es, lo es que dicen. Cruzamos la frontera y nos volvemos los más cumplidos, ¿no? Sí, es increíble. O, pero, sí. o viceversa, ¿no? Este, en ese caso. No, la verdad es que sí, sí es cierto. Este están ejerciendo sus facultades y la, la obligación. Existe en, en algo, con algunos, eh, algunas excepciones, pero la obligación existe en este caso. Y pues es la herramienta que está creando el Estado, eh, no nada más para la cuestión de la recaudación, para fiscalizar en materia recaudatoria sino también para ver qué es lo que circula por territorio nacional, es que sea, no sean mercancías de procedencia ilícita, quiere controlar armas. Quiere, o sea, si nos quejamos de, 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 del, del contexto de violencia que estamos viviendo y, y, y nos quejamos de que la autoridad ejerza sus facultades para revisar, para ver si no circulan este, camiones con personas en, en trata de personas, para verificar que no haya contrabando de armas, para verificar que no haya. Con eh, drogas, mercancía etcétera, robada. mercancía robada, etcétera. Pues no nos quedan no de otra. Ajá. No es que yo creo que tiene que hacerlo. Pues o sea, eso, eso, es, eso, es, eso es lo que siempre estamos reclamando, o sea, eh, que, que haya una actividad por parte del Estado para eh, cumplir con sus obligaciones sí. en materia de seguridad y demás, no hay, hay uh -huh. que recordar todo el corredor, por ejemplo de Córdoba hasta Puebla, pues ha habido muchos asaltos, de mucha mercancía que se llega a perder, bueno no perder, pues, se roban todo el camión, entonces tiene que haber una situación que tienen que regular, porque algunos decían oye para qué pones el nombre del chofer ¿Para qué pones este eh, quién es el chofer? ¿Cuál es la ruta que debe de seguir? ¿Para qué la pones en la carta aporte? Pues para, para que evitar circunstancias, <laughs> <al> chofer <laughs> con su código postal de Entonces, donde vive. Exacto. Pero es para, para, para evitar todo este asunto. Eh, eh, hablando, siguiendo con lo de la carta aporte, uh -huh. eh, eh, si bien es cierto, no sirve para este tipo de, de, de actividades que tiene que desarrollar ejerciendo sus facultades. Las autoridades, las diversas, autoridades en materia fiscal también tiene su impacto y es precisamente hablando de los ingresos que generan las empresas que se dedican al servicio de autotransporte uh -huh. Eh, la carta aporte tiene dos facetas también interesantes. Una de ellas es cuando yo, con mis recursos, con mis mercancías, con mis camiones o a mi transporte, yo soy quien lo traslado. Independientemente de que yo tenga que cumplir con toda la regulación en materia de transporte federal, que si sí, el camión debe de tener plazo, eso ya demás, estaban acostumbradas. Estaba. El problema yo creo que es, eh, eh, y quizás eh, pones el dedo en la llaga. Las empresas que ellas fabrican, venden o comercian, venden, comercializan y venden bienes y les entregaban a sus clientes. Y van con sus ya con la entrega de mercancías y con las facturas. Esas son a las que les está impactando más porque lo hacían con sus propios medios de transporte. Así es. No están acostumbradas a hacer una carta aporte que porque ellas solitas con sus propios medios este realizaban el traslado de bienes como parte del del, del servicio de entrega de los bienes a los a los clientes o parte de la entrega de los bienes a los clientes. Esas son las que se van a ver. Eh, más impactadas en cuanto a su organización y en cuanto al cumplimiento de esta obligación ¿no? y, y aquí es donde entramos en alguna eh, en una disrupción diría yo de qué tipo de, de comprobante tengo que hacer uh -huh. hay que recordar que eh, existe un complemento una eh, carta aporte eh, de traslado como tal y uh -huh. Un complemento ligado a un de tipo traslado. Así es. Y puede estar el complemento ligado a un de tipo ingreso, Así ¿no? Es. Cuando es tipo traslado es porque trasladas bienes tuyos con medios tuyos. Uh -huh. Pero ahí puede ser que no exista la obligación de llevar el complemento. Así puede es. ser que sí o no. Pero cuando... ¿qué? Cuando tú trasladas el bien que no es tuyo, que es de un tercero. O sea, si ya lo facturaste, ese es la, el punto. Si sí. yo le facturo mercancía a mi cliente, o sea, y me pidieron tal producto y le digo sí y yo te lo llevo. Entonces, en ese caso, hago la factura, entonces lo, y, y ya la factura viene, pues a quién le estoy vendiendo esa mercancía. Con eso ya sería un, CFD, estoy emitiendo un CFE tipo ingreso por la venta de los bienes. Esa es una, sí, es cierto. En ese, en ese caso. Lleva complemento carta aporte? No. Suponiendo que circula, aunque circule por este por territorio federal. No, 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 no lo lleva. ¿Por qué? Porque tú haces el CFDI por los ingresos, nada, por, por la venta de ese producto. Y en el momento que tú lo vendes, primera noticia, esa mercancía ya no es tuya. Ajá, por eso ya es, eso, ya no es tuya. Estás no trasladando es bienes de terceros. Entonces aquí viene otra complicación pero se decía a ver pero sí le harías el complemento ah no, no sí sí ajá. sí sí o sea pero es otro tipo de cfdi ya es tipo ingreso así es no 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 a ver voy a poner dos puedes no cobrar el traslado o sea puedes decir yo te vendo este, tantas mesas y yo te las llevo uh -huh. yo estoy en la ciudad de México y te las voy a entregar en Cuernavaca uh -huh. ajá y voy a circular por la autopista sí entonces en ese caso eh, estoy vendiendo las mesas, las estoy facturando y el, uh -huh. no estoy cobrando en teoría el flete, porque el flete eh, está incluido, o sea dices no cobras los gastos de envío, ¿no? Entonces este, pero finalmente estás trasladando mercancías. Pero no es mía. Sí, no es, es mía. O sea, Ajá. O, o, cuando yo cuando yo no traslado mercancía que no es mía, ahí lo que estoy haciendo es prestando un servicio. ¿Está gratuito servicios. o lo, en eh, teoría? ¿no? Es que ahí, ahí es donde entramos en, en, en la primera este, disrupción. Si yo me dedico al, al transporte, te digo, yo te voy a, voy a cobrar, no sé, 500 pesos por llevarte la mercancía de este estado a este estado. Yo hago un CFDI de ingresos por la prestación uh -huh, del uh -huh. servicio, que es cuánto, 500 pesos por el traslado. En el complemento que voy a poner en este CFDI de ingresos por el servicio, uh -huh. en este CFDI, yo voy a indicar cuál es. La, el, el tipo de, de, este, de producto que estoy llevando, a dónde y todas las condiciones de por qué carretera, cuál es el chofer, cuál es la ruta, si es la única ruta, si tengo que tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí termina. Aquí pasan dos cosas: el CFDI que yo te voy a entregar a ti porque me contrataste para ese servicio, tú lo necesitas con una característica este, con, cumpliendo con esas, estas reglas porque de otra manera no lo podrías deducir. Ajá. Uh -huh. Yo te estoy, tú me contrataste por el servicio. O, originalmente solamente te facturaba el servicio, pero ahora, como te como tiene que venir la carta aporte, te facturo el servicio y te facturo, digo, te y, y, los y, datos de complemento. Pero, ¿qué pasa? sí, y aquí incluyo de quién es quién es el propietario de este, uh -huh. de este bien. Ahí me contrató la empresa X y voy a trasladar mercancías de tal domicilio a tal otro domicilio, yo no sé ni qué son esos domicilios. Así es. Me dijeron, llévalo del punto A al punto B y, y... te cobro. Es un CF de tipo ingreso porque estoy cobrando por mis servicios. Ah, sí. Y le pongo el complemento. Y ahora ¿qué pasa si, si, ese es un caso? Voy al segundo caso. ¿Qué pasa si yo tengo mercancía mía? Y la voy a llevar de Tepeji del Río uh -huh. a Querétaro. Uh -huh. Ah, pues fíjate que ahí tengo que hacer yo una carta, eh, digo, un CFDI de tras, tras, traslado con su complemento, con toda la información de que yo estoy haciendo ese traslado de mi mercancía, porque uh -huh. es mía. Oye, y que, y que... Forman parte de mis activos, que esa es la es. principal condición, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos dos tipos de CFDI, uno tipo traslado con esas características y otro de ingresos con un complemento. Pero, ¿qué pasa si, como tú me dices, oye, fíjate, yo fui a Office Depot. <laughs> yo dije, no, ¿Marcas? bueno, antes de Office Depot, vamos a suponer, yo le vendo mercancías, yo vendo mesas. Sí. Y me hace una compra a un cliente, yo estoy en la Ciudad de México y se lo llevo a Puebla. este, Se lo voy a llevar en mi camión. Tengo placas federales, tengo mis choferes, etcétera, y así como le entrego a él, le entrego a N personas en distintos estados de la República. En ese caso, eh, la mercancía ya no es mía, ya no es parte de mis activos. Es correcto. Ajá, bueno, está en la cuenta por cobrar que es parte de mi activo, pero ya no es una merc un bien que sea parte de mis activos como bienes propios. Es correcto. En ese caso haría hago la factura por las mesas eh, porque estoy vendiendo mesas. Pero este hago el complemento carta aporte o no? En teoría no lo tendrías que hacer. Okay. Tendrías que hacer uno de, tendrías que hacer uno de uno de ingresos sin tener ingreso. No bueno sí tengo un ingreso por la venta de las mesas no, no es así. Es que eh, por la venta de las ventas sí. O sea quisiera separar las dos actividades una lo que sería el lo que eh, sí cobras son las mesas el, el ingreso por la venta y otro que sería el no ingreso o el probable ingreso la por el de la prestación gratuito, de servicios aparentemente no Son cosas que en diferentes. realidad eh, digo a lo mejor tú ya le estás cobrando todo dentro de tu precio de venta más que nada no tienes separado una cuota por traslado no no pero vamos a lo que voy es que eh, serían serían servicios completamente diferentes un servicio y una venta así es entonces en en estricto sentido en estricto sentido, tendrías que hacer un CFDI exclusivamente por la venta de las mesas y ya, uh -huh. ahí se acabó el asunto. Y tendrías que hacer otro CFDI por la prestación del servicio. A lo mejor no le estás cobrando nada porque ves parte de lo que tienes en convenio con, la, con, con, con el cliente y le haces un complemento de carta por. Pero ¿por qué no lo podrías poner como complemento a la, al, al CFDI de la venta? A, a, a eso voy voy para allá. Uh -huh. o sea, el, 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 Pero bueno, perdona, es una puntualización. Ah, si lo hace separado, el CFDI de servicios de todas maneras sí lleva carta, complemento carta por sí, ah, bueno sí, sí, sí lo lleva. O sea, yo tengo el, el, el servicio y voy a decir que es cero y le pongo la, el, complemento, el complemento carta, carta por pues, Tendría dos CFDIs, uno que sería por el ingreso por la venta de las mesas uh -huh. y tendría otro de, una, de un servicio uh -huh. de, de traslado de mercancías sin ingreso pero con este con el complemento, el complemento. de carta aporte oye qué pasa si los juntos ah pues sí lo puedes hacer también pero vamos yo yo hablaba nada más de, en el sentido más purista en el sentido más puro tendría que hacerse por separado. Pero a ver, entonces si lo hago junto nada más pondría cinco mesas costo unitario tanto valor total tanto ¿Sí? servicio de transporte cero este total exacto. cero tanto la suma las mesas más cero tanto el IVA y el total. Y entonces Ajá. ahí lo que tienes es esto que acabo de mencionar que es lo lo, uh -huh. lo, que, lo que lo que deberías hacer por separado lo pones en uno. Pero tienes el, que poner eh, como este cómo se llama este tipo servicio el que la clave. Eh, producto o servicio tienes que poner la clave de fletes claro, ¿no? Ajá. claro, porque ese es el servicio que estás y sería teniendo, sería cero el, el, lo que estás cobrando, así, en todo es, caso. Ajá. así es, oye es que no va a ser deducible, lo que no sería deducible sería únicamente el traslado este, Pero no está, no hay gasto. No, no hay gasto, uh -huh. no hay gasto. O sea, yo lo que uh -huh, quiero es uh -huh. que se deduzca este, la mercancía. Yo lo separaba para que la autoridad uh -huh. no confundiera que este es el, este, el valor, aunque la regla está muy clara. Las reglas dicen que lo que voy a deducir es la prestación del servicio. Si el servicio me dice cero, pues no lo voy a deducir porque no cumplió, pues está Pero, bien. Porque ese es otro punto. Pena, Podrían no? decir, ay, es que no te cobré, entonces no hago el complemento carta aporte No es cierto. No, no, no. no. Sí, si si se tienes tienes que hacer complemento. O sea, por eso no cobres, tienes que hacer el, el complemento. Sí, pues decía, yo existen, así lo separaba y decía, bueno, pues ya lo tengo, ¿por qué no juntarlo? Pues lo puedo uh -huh. juntar, no tengo uh -huh. ningún problema. Uh -huh. Sí, lo puedo hacer en uno solo para evitar pues tener desgaste y seguir con una actividad que pues finalmente me estaría administrativamente hablando causando un costo adicional por, por este proceso. Uh -huh. Pero sí hay que tener mucho cuidado, sí, de este, de hacer este complemento de pago porque este me podría tener complicaciones no con no, no de carácter fiscal claro, uh -huh. sino más bien de otro ámbito con las autoridades que me pueden revisar en cualquier momento aquí lo único que, que sí es importante mencionar es que siguen hablando del CFDI con singular alegría cuando realmente el CFDI es un archivo electrónico uh -huh. entonces yo no me puedo imaginar <laughs> a, la, a la Guardia Nacional con una laptop viendo, viendo con el CFDI el XML revisando que sea Ay, eso no legal. sabemos que traigan dentro de sus camiones a la mejor. Mejor si traen esta computadora y todo, ¿eh? Pues ojalá, porque eso es, o sea hablando eh, con, eh, con, la, eh, con la corrección correcta, bueno, con la situación correcta de lo que es un, CFD, eh, un CFDI, tendría que ser un archivo electrónico. Ajá. Ahora, eh, bueno, ya habías dicho lo de los, lo de los tramos eh, federales, ¿no? O sea, circular uno por tramos de carácter federal. Es que, ¿no? es que eso también es todo un problema. Sí. Es todo un problema porque... Te voy a dar el ejemplo de que tuve el día de hoy. Eh, yo hago mi ruta de por dónde tengo que venirme y resulta que hay un accidente. Y entonces el Waze me dice: está, hay un accidente y el tiempo que te vas a llevar son tres horas más. Yo te doy esa ruta alterna y entonces agarro la ruta alterna, pero eso no lo puse en el complejo Sí, todo eso es muy, muy complejo porque tienes que poner de dónde salió, para dónde va, en qué tramos para, este, cuál es la ruta que va a seguir. Y el problema es ese, ¿qué pasa si te desvías de la ruta por n cosas que todos los días ocurren? ¿no? Así es. Y en todos los lugares. En teoría tendrías que, si el chofer se va, toma una ruta distinta. El CFDI tendrías que hacer un CFDI sustituto. En teoría, eso Así es lo que es. tendrías que hacer y modificar, o sea, de adecuar la ruta a cuál fue la ruta que siguió realmente el vehículo. Sí, digo, eh, 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 creo que les faltan muchas cosas tecnológicamente hablando por superar. Creo que eh, hay muchas formas de hacerlo y se pueden hacer en línea. Los GPS ayudan muchísimo para que, por ejemplo, se fuera actualizando el, eh, este, el, el archivo electrónico. El problema es que cuando tú emites un CFDI está sellado, no puedes tú modificar o, este, o es esa ruta o haces un complemento sustituyendo esta, pero imagínate cuántas sustituciones tendrías que hacer. Y solamente mencioné la ruta, ¿eh? porque hay muchísimas variables. Sí, ¿qué pasa si llovió muy fuerte o una inundación y entonces te detuviste? No es que cambiaras sí. de ruta, sino simplemente ya no fue el tiempo que dijiste que ibas a tardar de un lugar a otro. O el, o el, Tuviste que pernoctar sí, en algún lugar, ¿no? O el, este, o el conductor eh, se enfermó y tuve que mandar a otro conductor porque tiene que aparecer el nombre del conductor también. Entonces, si el conductor se enfermó y mandé un sustituto para este efecto, ya no es el mismo que tienes ahí. Entonces, eh, la verdad. Creo que es un buen intento, no, no digo que no lo sea, creo que es una buena intención, pero creo que nos hace falta muchísima información. Lo único que sí puedo decir... O formas de simplificar la obtención de la información, ¿no? O sea, sí. la información que ellos necesitan, pues ya la plantearon. Yo creo que obviamente van a tener que depurarla pero ves que sí se sí es realmente indispensable y que no, no es indispensable para, para el gobierno me así refiero es. así como en formación para ellos no eh, pero en un momento determinado también tenemos que eh, vamos a tener que encontrar formas para cumplir de una mejor manera con estas obligaciones Mira, ¿no? yo, una manera más simplificada sí yo, yo diría que una de las formas más eficientes Ajá. para que este CFE, que no existe esta pero es una idea uh -huh. ¿Qué pasaría si tuviera un CFDI dinámico? Hablando de la carta porte, nada más. Que se fuera actualizando conforme fuera, fuera en la ruta y que alguien autorizara esos cambios, que hubiese un responsable de esos cambios. Porque de verdad, llenar un CFDI, imagínate una ruta de aquí hasta Tijuana en la cual vas haciendo varias escalas con todos los imponderables que pueda ocurrir, sería muy complicado. Entonces, creo que cuando hablaban las autoridades, este del autotransporte, mejor dicho, eh, las eh, asociaciones cámaras de autotransporte respecto que la carta aporte les daba una gran dificultad de cumplir con todo ello y que esto provocaba también algunos trastornos económicos para las empresas, no estaban equivocados. Por eso es que uno de los de los requisitos para poder eh, eh, aminorar la inflación, que afortunadamente espero no llegue a 10 puntos porcentuales este año. Sí, pero pues, todavía nos falta en buen fin y nos falta todo lo demás. Sí, pero bajó, bajó, bajó este, la inflación sí. y el crecimiento pues, va, a andar, va mejorando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, eso son cosas muy positivas. Sí, pero sí, no sabemos cuál sea el impacto real por todo esto, pero pues sí, vamos a tener que encontrar formas de hacerlo más sencillo, ¿no? Sí, aquí lo rico de, de esta eh, información eh, es como en los FDIs en general. El tener todo, esta, eh, eh, todo esto es solamente la mejor, algunos dirían, mucha burocracia. Sin embargo, el uso correcto de toda esta información debe de darle una utilidad que haga un plus, no, no solamente en la recaudación, hablando de, de la carta aporte, sino como bien empezaste a apuntar, para la seguridad, para evitar el contrabando, para evitar actividades de procedencia ilícita, para evitar todo esto. Si lo hacen con eso, per, perdón, yo soy el primero en decir, señores, yo los capacito hasta por Zoom si quieren, a distancia, y eso es un ofrecimiento real, ¿eh? El tema aquí es que realmente sea algo que finalmente se utilice, porque por ejemplo tenemos obligaciones que hasta hoy siguen vigentes que aparentemente nos están utilizando como es el tema de la contabilidad electrónica, Ay, no, o sea no, las no, no, balanzas, no. este, etcétera que les enviamos a la autoridad, pues ahorita toda la fiscalización descansa sobre los FDIs. y como que se les ha olvidado el tema de la contabilidad en ese caso, ¿no? Entonces, y sin embargo seguimos enviando balanzas, este, información por todos lados y demás, verificando que las pólizas se hagan de determinada forma, o etcétera, ¿no? O, o mal hechas, ¿no? Pero a final de cuentas creo que este pues se tiene que también pensar en, en la en la carga de trabajo que les dan a las empresas eh, qué tanto de eso es realmente utilizado por la autoridad o qué tanto no por, para ver en ese sentido eh, si disminuye o no esa carga, ¿no? Sí, Mira, a, a mí, a, a mí en lo personal. Se no optimice, me... que se optimice sí, la carga, ¿no? Exacto. A, a mí en lo personal no me preocuparía la cantidad enorme de, da, de información que pide la autoridad. No me preocuparía. y Espero que se utilice de manera claro. óptima. Digo, a mí me han tocado revisiones donde, de todas las revisiones que te mandan, no procede una sola. Porque, por ejemplo, te usan las deducciones que con los FDI recibidos, pero no te incluyen los FDIs emitidos por nómina, que son gastos por salario. No te incluyen las notas de crédito que son y emitidos. O sea, ese tipo de cuestiones que la autoridad tiene la información y simple y sencillamente tiene que agregarle otras dos o tres variables a la forma en que revisa las deducciones contra los comprobantes y que eso te evita un acto de molestia eh, a ti como contribuyente y a la autoridad le evita una duda respecto al contribuyente. Claro. Ese tipo de cosas son las que digo que se tienen que también eh, verificar. Y optimizar eh, para hacernos más eficientes, tanto en las revisiones que ellos hacen a través de los comprobantes, como eh, pues que no, no tengamos que estar haciendo aclaración. Cuando muchas muchas proceden, y si sí, es cierto, también cometemos errores, pero también muchas no proceden, ¿no? Así es. Eh, digo, eh, no tienes que irte muy lejos con los puros ingresos ahora que son por flujo de efectivo, uh -huh. hablando de los recicos, que no te incluyan aquellos que son con complemento de pago. Dices, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué te piden toda esta gran cantidad de tipos y especies de comprobantes? si a final de cuentas en los en las verificaciones que hace la propia autoridad no considera toda la variedad de comprobantes que estás emitiendo. ¿no? Así es. Así Entonces es. esa es la parte que se, que, se, que se discute en ese sentido, que ojalá y sí si se utilice eh, lo de la carta aporte como se señala. Ahora nada más quisiera que me dieras tu opinión sobre la regla 27712, que es la que habla precisamente de... El traslado de, de bienes a través de vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2, dice, se entenderá que no transita por tramos de jurisdicción federal, dice, siempre que en su trayecto de lo, eh, la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. Entonces, lo de los 30 kilómetros y lo de los vehículos ligeros, básicamente. Sí, bueno, yo creo que puede ser una buena medida porque en muchas ocasiones las empresas tienen separado lo que serían las fábricas de lo que serían su área comercial o su área de venta. Y uh -huh. eh, 30 kilómetros, pues normalmente lo hacen para poder tener una eh, situación muy clara de control dentro de, de un área, de una localidad. Este... O hay veces que estás cerca de una carretera federal y, sí. y digo, pero nada más casi entras y sales y entras a la ciudad, es un tramito, ¿no? Así es. Entonces, mientras, Pero entonces ahí se requeriría que fueran vehículos ligeros para que no tuvieras la obligación. Claro, sí tendrías que hablar de eso. De son esa, las dos como... condiciones, los 30 ah, kilómetros y el, y el tipo de vehículo. Así es. Entonces, ¿qué pasa si son más de 30 kilómetros? ¿Quién va a verificar eso? ¿Qué pasa si... Bueno, que hay teoría en la que, bueno, si no hiciste el complemento, pues no puedes verificarlo. ¿no? Así es, entonces a mí lo que me preocupa es que dar reglas así da, tan, tan ambiguas Espe... ah, sí. este, me deja más que eh, tranquilidad, me, me genera más incertidumbre. ¿Y por qué? Porque ¿quién va a verificar que efectivamente sean 30 kilómetros? O oh, si el, la persona que me va a revisar me cree que vengo de 30 kilómetros. Eh, mira, vengo de ahí, a ver, ¿cómo me demuestra? O sea, ¿va, va a confiar en mí, en que efectivamente vengo de, ahí? Cuando a lo mejor vengo de otra planta? Entonces, creo que eh, es muy ambigua esa, Así es. Esa, esa condición. ¿Cuáles serían, ahorita que ya estamos a punto de entrar y con toda la experiencia que has reunido en todo este tiempo de transición a la, a la carta aporte obligatoria? <laughs> carta aporte obligatoria, de uso obligatorio, ¿cuáles crees que han sido los, los mayores problemas o dificultades que han enfrentado las empresas en este sentido? A ver, hablemos de qué. De, la, de cuanto a los datos, a lo mejor, en sí, primera instancia. Pero, de, de, Déjame hacer un, un paréntesis previo antes de contestar esto. Aclaremos cuáles tipos de empresas. Uh -huh. Porque si me hablaras tú de las empresas que se dedicaban al autotransporte, a la mensajería y demás, ellos tienen resuelto el problema y no tienen ninguna uh -huh. complicación a ese respecto aquellas que no se dedicaban. Las que entregan sus mercancías a sus clientes. Así es. Esas no son, son las que tienen problemas. Es, es, esas son las que realmente tienen el problema ¿Cuál problema? Que la gran mayoría de los datos no los contienen, que los vehículos pueden ser tampoco... Y ese es un tema que no tiene nada ver con el CFDI pero que les va a reventar en la, en la cara justo cuando empiezan a llenar esos datos en el CFDI. Hablando de los de, lo, de, de los conductores, varios de ellos ni siquiera son personas que sean trabajadores que estén registrados en el Seguro Social y que sean dueños de esos. ¿De dónde vas a sacar una constancia de situación fiscal si ni siquiera están inscritos? Ese es un problema fuerte. O sea, Así imagínate es. que tenga un accidente en el problema en que te metes. O sea, la verdad es que muchas veces se arriesga innecesariamente. Así Yo entiendo que vivimos un contexto económico difícil y demás, pero también el riesgo es muy grande, ¿no? Sí, bastante. Pero insisto, esto, esto sería. Por eso este, pues yo aclaraba: o sea, si tú me dices cuáles son los datos que, que pueden causar mayor dificultad, las empresas que se dedican a esto no tienen ningún, ningún. tienen toda esa información y más de esa información por el tipo de trabajo que ellos realizan, a eso se dedican. Las empresas que no estaban acostumbradas a llenar todo esto, el dato que me pidas. El dato que me pidas va a ser una complejidad. Las rutas para empezar, ¿no? Sí, eh, las empresas tienen logística para este proceso y las que no tienen es un departamento de logística, como serían si las pequeñas empresas, llegan los... como pueden. Así es, por, por donde creen, porque a lo mejor dice yo para ir de aquí a Cuernavaca, yo te puedo decir que existen cuando menos unas cinco o seis formas de llegar. Ya hablo de Cuernavaca nada más, o sea, me puedo ir a Toluca, darle la vuelta y este y entrar por la detrás. puebla. Me puedo ir a a Puebla, a entrar por Cuautla y este y darle vuelta. Me puedo ir por la libre, me puedo ir por la de Cuota, me puedo, me puedo ir por Xochimilco también, agarrando mil palos. En fin, uh -huh. te puedo dar muchas ruta. ¿Y ¿Cuál quieres tomar? Ah, pues la que, la que yo considere. Que... Tomaron la caseta de Cuernavaca. Vámonos por Xochimilco. No, y además de eso, o sea, a veces, a veces utilizan rutas que no deben uh -huh. utilizar, a veces para ahorrarse este, la caseta o para ahorrarse este, pues, el peaje que tienen que pagar, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las complicaciones que pudieran tener. Uh -huh. Creo que sería una de las tantas complicaciones que pudieran tener para ese efecto. Pero sí. Pues bueno, pues vamos a ver cómo se da, si realmente entramos en enero y ahora sí de lleno a la carta aporte o no. Estamos el 11 de noviembre, vamos a ver qué pasa de aquí a entonces, pero en principio esa es la fecha. Así es, así es, el primero de enero es el, la fecha fatal. <laughs> bueno, pues muchas gracias nuevamente Julio, un gusto que verte aquí nuevamente y muchas gracias a ustedes, eh, les recordamos que la próxima semana pues vamos a seguir con estos, con estos temas, tienen una cita con nosotros en este espacio la próxima semana.